Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy venimos aquí al sitio de doña Elba, la mamá de Fabi, porque queremos hacer un video. ¿Me pasas el nombre aquí? Yo estoy más cómodo aquí sentado. Porque queremos hacer un video. Mucha gente ha estado... Bueno, tal vez no son muchos, pero son algunos que están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Algunos dicen que... No, hay unos que tienen duda. Son varios, no solo son pocas personas, son varios. Hay algunos que dicen que... Estamos diciendo que el terreno de doña... Estamos diciendo que es de nosotros el terreno de doña Elba, o sea, de la mamá de Fabi. Y no es así. Que estamos diciendo que... ¿Por qué graban dos veces y dicen que... en un video dicen que el terreno es de ustedes y en el otro video dicen que el terreno es de la mamá de Fabi? Entonces, ¿qué está pasando? Otros dicen de que los dos terrenos son de mi mamá. Ajá. Ahora vamos a aclarar esa duda. Vean. Aquí estamos en el terreno de doña Elba, que es un terreno más grande que el que tenemos nosotros. Si pueden ver bien aquí para que se vea la diferencia, está, pues no sé, es bastante distinto. Solo vean, pues en primer lugar, pues la construcción que se está haciendo. Aquí ya se terminó, ya se puso la malla. Donde nosotros aún no se ha puesto la malla. Ahí vemos esa galerita, vemos pues palos de cuchines, otras personas trabajando que no es don Mateo. Y también tenemos pues, a la par tenemos esas casas, ¿ven? Ahí están, con aquel palo amarillo con flores. Mira qué bonito se mira aquel palo amarillo con flores. De veras, ¿verdad? Ajá, no lo he visto. Oye, va. De veras, y si te diste cuenta, se quitó el palo de... ¿Colimón? No. Achate. Ah, sí. Pobre palito. Pues sí, vean, y vamos a enfocar alrededor para que se vea bien. Vamos a ver allá. Aquí está lo que a Jaden más le gusta, ¿ves? De este lado tenemos un potrero completo, o sea, tenemos vacas. Cosa que en nuestro sitio, pues lo que hay, ahí son vecinos nomás, gente. Estos serán los vecinos de doña Elba. Vacas. Allá está. Hoy sí ya está firme todo aquí, bien puesto. Bien. Ah, sí, esto quedó bastante firme. Ay, es una malla bien doble. Ajá. Esta calidad. Ajá. Pero bueno, aquí esto es para las personas que están diciendo que tienen esa duda más que todo. Que dice, sí, que usted, que doña Elba les está dando donde vivir. O que los dos terrenos son de ustedes y solo dicen que es de la mamá de Fabi por mentir. Entonces, aquí este es el de doña Elba. Ya lo vieron bien, o sea, es una gran diferencia comparado. Oye, toman, vean la sombra con él, ¿no? Porque está el sol, se puede llevar. Es una gran diferencia comparando terrenos. O sea, aquí ya hasta hay malla. Y pues pueden ver, pues es un, no sé cómo decirlo, o sea, es obvia la diferencia. La construcción es distinta, el lugar es distinto, los palos son distintos, los vecinos son distintos, los trabajadores, todo es distinto aquí. No veo cómo hay gente que dicen que es el mismo terreno, o sea, me entra así como, ¿qué? O sea, la diferencia es grandísima, es como comparar el mar con el desierto, o sea, no son la misma cosa, son cosas muy distintas. Uno tiene agua, el otro tiene sed, el otro no tiene nada. Y pues la verdad, oye, ahorita viéndolo bien, se ve el terreno más limpio, más agradable. Sí, más limpio, más grande, más bonito. Incluso desde aquí se mira el volcán, ¿ve? Ajá, si quitamos todos esos palos se vería bien, hay que botarlo todo. Ve. Pues sí, bueno, muchas veces el terreno de doña Elba, para que ustedes lo conozcan también y vean, va, que no son los mismos. Ahorita mismo vamos a ir a mostrar el otro terreno para que ustedes también lo conozcan. Que ese sí es de nosotros, ese es donde nosotros vamos a vivir. Ese es donde estamos planeando vivir, mejor dicho, porque aún no se ha construido casa, así que nada está confirmado. Ajá. No sé, pero dice que en tan poquito tiempo mi mamá ya compró terreno ese. Uh-huh. Y hay gente que lleva hasta 16 años y dice que no puede comprar nada. Lo que pasa es que... habla. No, explica tú después, digo yo.
Lo que pasa es que hay gente que es así como, vamos a poner de ejemplo a Wilder. Wilder, bueno, según en palabras de mi hermano Romario, porque él siempre decía eso, Wilder ya llevaba como 8 años en Estados Unidos y no había hecho nada. A comparación de Romario, que ya tenía 8 años también, pero él ya tenía una casa y tenía dinero ahorrado en el banco. Entonces Roma siempre decía, ¿por qué Wilder teniendo los papeles, dice él, le pagan mejor que a mí? ¿Por qué él no hace nada? Pues porque en algún momento quizá Wilder pues era un poquito, tal vez no estaba tan entusiasmado en hacer una casa o no tenía esa mente. O, por ejemplo, hay otras personas también que no se esfuerzan en cumplir sus metas. Simplemente están como viviendo nomás. Sienten que todo está barato. La cerveza, los cuates, no sé qué. Que dicen, ah, no, muchachos, hay que disfrutar la vida. Entonces, también están esas clases de personas. Entonces, hay un ejemplo por qué algunos tienen y por qué otros no. Y yo sé que este... He estado trabajando. Cuando inició eso de la pandemia, pues ella dejó de trabajar un tiempo, pero ya después volvió otra vez a trabajar. Ajá. Y ella no está así como que a comprar ropa cada poco, hacer esto a cada poquito. Por eso dice, ¿por qué la mamá de Fabi no le manda cajas a ella? Exactamente, porque... Justamente por esa misma razón, porque ella está yendo más bien por el... Vean. Por el bienestar, ajá, para de su futuro. Ajá, de allá para aquí... Hay una caja, muchachos, así que por eso vean. Entonces, cuando ustedes piensen en enviarle una caja a sus familiares que no agradecen nada, mejor piensen en hacer un tapial para un terreno que tengan o ahorrar una parte. Porque hay personas, oye, hay, en serio, yo te digo que hay personas que no agradecen, oye, que les manden. Ay, solo eso mandó, ay Dios, para lo que le costó, ¿cómo se llama trabajarlo? Entonces, ese es un ejemplo, o sea, yo les pongo de ejemplo a mi hermano, ¿verdad? Porque en palabras de Romario, eso contaba él, que Wilder no se preocupaba en ahorrar, que no sé qué. Romario se ponía a hablar, ya sabes cómo es Romario. Entonces, ahí está el ejemplo. ¿Por qué algunos tienen y por qué otros no? Es algo bastante sencillo, no es gran cosa complicada de entender. Entonces, vamos a ir a ver el terreno de nosotros. Y esta es la entrada, vean, como pueden ver es bastante diferente, o sea, está en un lugar bastante distinto. Allá está la construcción, si la pueden ver, vamos a mostrarla, allá está. Está en un lugar bastante distinto, ya para que vean, va, que no es el mismo, hay muchas preguntas acerca de eso, así que aquí lo aclaramos. Ya, ay, 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 me quemó. Bueno, ya estamos aquí. En el que terreno que sí es de nosotros, vean. Aquí pues ya cambia la cosa, son otras personas trabajando. Va para que, ajá, para quitar las dudas que algunas personas tienen, que si son los mismos terrenos, que si son las mismas construcciones. Ahí está el... Ahí está Chavo, ya están algunos ruidos. Tirando ondazos, como pueden ver, alrededor también es bastante distinto. O sea, tenemos casas, tenemos vecinos, hay algo otros vecinos. Allá, pues es potrero, es una zona más alejada del centro, entonces está un poquito como más libre, digamos, más solo. Allá tenemos más vecinos, y por allá tenemos, allá vive aquel compa que, como dice Manín, ¿cómo se llama? Pues. Patrocinio, algunos lo vieron trabajando aquí, vean, es una construcción pues totalmente pues distinta también. Tenemos aquí una construcción de, ¿cómo se llama? Para poner malla, aquí aún no se ha empezado a poner la malla, se falta un poco todavía. Pero pues ya están en plan. Estamos en planes de poner malla para la otra semana. Quizás se empiece a poner la malla, pero por el momento no hay señales. Vean, aquí está. Una diferencia grande que hay también es que el terreno pues es mucho más grande. El que está allá es casi el doble de lo que está aquí. Y sí, está un poquito más grande. La verdad, pues me agrada bastante también el otro terreno por la zona en que está. Está solo. De hecho, yo quisiera
Yo quisiera, no sé, mi papá pues tiene un pedazo de terreno allá donde ven aquel árbol. Precisamente donde está ese árbol es terreno que mi abuelo pues le heredó a mi papá, algo así, recuerdo yo. Entonces, quisiera pues ver si él me vendió un pedazo para hacer la casa. Ya está un poquito más solo, más libre, más privacidad. Pero no sé, la verdad, hasta ahora no he tomado yo una decisión porque ya estamos construyendo aquí. Pero aquí es donde a Fabi pues le agrada más. Y bueno, yo mientras a ella le guste, yo estoy de acuerdo. Yo no tengo ningún problema. La verdad que pues la casa es más para ellos dos porque pues ellos... Bueno, Fabi pues sueña con tener su casa propia. Yo estoy bien, donde quiera que me encuentre, yo estoy bien. ¿Y qué? ¿Es una gran diferencia o no? Bastante grande. Bastante. Ya, no, a ver, que el chico hasta se ve con a simple vista de que no es igual. Sí, no es igual. Hay El algunas personas que sitio saben. más pequeño. Ajá. El sitio más Hay pequeño. algunas personas que no sé de dónde sacan que son los mismos sitios, o sea, son totalmente distintos, pero bueno, nada más hacemos este video para confirmarlo, para que hasta la persona más bobita vea que no son los mismos. Ahora, si después de este video siguen diciendo que son los mismos, no, ahí ya está. Ahí ya está claro que ajá, son ellos los necios, ¿sí? Los que tienen ganas de joder, no es duda. Vea, hasta el nene es diferente aquí. Qué más moreno. Oh. Oh. Ay, este pedacito de video lo voy a guardar. Aquí ya no dice, tata. Es que le estaba diciendo tata. Vean ahí, sí. Hasta los trabajadores son distintos aquí. Ahí está Mateo dándole riata la construcción. Ah, no, desde aquí lo que queremos es quitar, bueno, los pilares, ahora estamos teniendo bien. Otra tablita, ponerle aquí, mira, porque te aguanta. Bueno, muchachos, voy a dejar este video por aquí. Era nada más para que vean, pues si la construcción sí ya va más adentro que afuera. Ya va avanzando bastante. Dentro de unos días vamos a venir a limpiar, a hacer una limpieza aquí, pero por el momento no. Ahorita están haciendo los pilares del portón. Bueno, amigos, yo voy a dejar este video por aquí. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.